Muy bien, pues de nueva cuenta, bienvenidos a este recinto. Vamos a dar inicio al tercer acto de este primer día de actividades de la cuarta Feria del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense. Muchísimas gracias por su amable asistencia. Y bueno, damos la más cordial bienvenida y le decimos que es en realidad un honor, doctor, tenerlo por aquí en el Colegio Mexiquense, al doctor Hugo Pipitone. Bueno, el día de hoy tendremos la conferencia magistral que habrá de impartirnos sobre las relaciones con China. Sin embargo, antes de iniciar la conferencia del doctor Pipitone, quisiera compartir con ustedes los siguientes datos biográficos. Él es graduado en Economía en la Universidad de Roma en 1972, ha impartido clases en diferentes universidades y ha escrito ensayos y artículos en revistas y periódicos mexicanos, españoles e italianos. Desde 1987 es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, se ocupa de estudiar y de analizar diferentes temas relacionados con el atraso en América Latina y en China. Actualmente está trabajando una historia de la izquierda latinoamericana. Entre varios libros ha escrito Modernidad Congelada, un estudio de Oaxaca, Kerala y Sicilia. Esto publicado por el CIDE en 2011, Para entender la izquierda, Ediciones Nostra o Nostra Ediciones en 2007, El temblor interminable, editado por el CIDE en 2006, Ciudades, Naciones y Regiones, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2003, y Las 20 y una Noches, editados por Taurus en el año 2000. Son algunas de las obras que ha publicado el doctor Hugo Pipitone, a quienes repetimos, es un honor tenerlo aquí en el Colegio Mexiquense. Y sin más preámbulo, doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me trajo aquí. Ya eran algunos años que no venía. Yo vivo en Coajimalpa, estamos muy cerca, pero algunos años que no venía por esos rumbos y es un placer estar aquí con ustedes y además en ese ambiente tan agradable. Déjeme comenzar con un pequeño ejercicio de humildad, que es, en mi caso, es un deber. Yo no soy un sinólogo, y si llegara a ser sinólogo, sería, como se dice en China, un sinólogo de pies descalzos. Digámoslo, traduzcámoslo al español, sería un aficionado. Eso soy. Estaba conversando con mi viejo amigo Paolo Riguzzi y con Minerva hace pocos minutos, tratando de rastrear el momento en que se me pegó a mí, pero en realidad a él también, ese virus, el interés para China. Y descubrimos, pero digo, no es un ejercicio de gran brillantez intelectual, ¿verdad?, ese descubrimiento, que ese virus llegó hace mucho tiempo y en realidad llegó en un año específico. Y ese año, yo diría hasta un mes específico, para ser preciso, mayo de 1966, o sea que algo de agua pasó debajo de los puentes desde entonces. ¿Qué ocurrió en ese mes de 1966? Comenzó la Revolución Cultural. Yo tenía 20 años, entendía del mundo algo menos de lo que entiendo ahora. No es que ahora entienda mucho, ¿verdad? Pero entonces era peor, así que ya les dejo imaginar, ¿verdad? Y mi visión de China entonces era la visión de mi generación. La Revolución Cultural se nos apareció a nosotros jóvenes de 17, 18, 19, 20 años, como una
como dos cosas. En primer lugar, como una propuesta, una perspectiva de socialismo distinto respecto a la Unión Soviética, como una forma de quitarle capa de gris, de viejo, de aburrimiento, de inercia, de violencia burocrática, de falta de fantasía, de gris, húmedo, feo. Era una forma de construir un socialismo lleno de jóvenes en la calle, con bandera, debate, discusiones, un socialismo democrático. Éramos muy jóvenes y muy ignorantes. Y digo éramos para extender generosamente la que era mi propia ignorancia. Mi interés en China nació entonces, por razones equivocadas, pero así ocurre a veces en la vida. La imagen de un socialismo no estalinista. No entendimos que en realidad era una versión distinta del socialismo más estalinista, la que China comenzaba a recorrer a partir de mediados de 1966. Hecha esta premisa, déjeme hacer otra premisa. Hannah Arendt nos recuerda lo que dice Engels acerca de Marx. Engels decía acerca de Marx que Marx era el Darwin de la historia. ¿Por qué? Porque si Darwin había descubierto el secreto de la evolución de la especie, Marx, al mismo nivel de Darwin, era tan importante como Darwin, según Engels, porque había descubierto el secreto de la evolución de las sociedades. O sea, la historia está escrita. Hay que descubrirla simplemente. La tarea del científico es descubrir algo que ya está escrito. La historia es el movimiento que conduce inexorablemente hacia un destino final. Ese destino final es el comunismo. La historia entonces, o la historiografía, se convierte en una ciencia. La ciencia que permite desentrañar las señas de este recorrido que conduce a través de caminos entreverados que conduce al comunismo. Comentaba con Paolo un pequeño episodio que refleja cómo haya sido poderoso en el siglo, poderosa en el siglo XX esta visión. A los jóvenes que se afiliaban al Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 70 se le pedía una juramentación solemne, y esa juramentación consistía en la siguiente frase: juro sobre mi patria, sobre la historia. ¿Por qué demonios sobre la historia? Bueno, acabo de explicarlo. Porque la historia es necesariamente benévola. Puede ser infame, puede ser cruel, puede ser terrible. Y puede tener la cara odiosa de Anastasio Somoza. Pero después de la cara odiosa de Anastasio Somoza, el cielo se abrirá al comunismo. Entonces la historia es benévola, por eso juro sobre la historia, porque si no, no tendría ningún sentido. ¿Qué demonio quiere estudiar? Juro sobre la historia. Y finalmente, juro sobre el Che.
Entonces, estamos hablando de una historia que puede ser detenida o acelerada. Lo que contaremos aquí será la historia de un país, serán los acontecimientos de un país en el cual se intentó acelerar la historia, acelerar el rumbo, acelerar el paso hacia el cumplimiento de un destino inexorable. Esto ha sido el maoísmo, una forma científica, si la historia es una ciencia, para acelerar la historia. Sabemos que esos intentos de aceleración implicarán millones de víctimas. Muchos millones de víctimas inocentes. Ahora, ¿cuál es mi tarea aquí? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí para explicar es ponerle mucha crema a ese taco, ¿verdad? Pero digamos, para contar lo que ocurrió en noviembre 2012. En noviembre 2012 se realiza el 18 Congreso del Partito Comunista Cino. Y en ese congreso se nombran las nuevas autoridades del partido y sobre todo la cumbre del partido, o sea, los miembros del comité permanente, repito, comité permanente del Politburó, que en esta ocasión, que tiene un número variable de miembros, el anterior comité permanente tenía 9 miembros, este a partir de noviembre 2012 tiene 7 miembros. Entonces tendremos que discutir de esos 7 individuos, no tanto de los 7, pero en fin, sobre todo de alguno de ellos, para tratar de entender qué tienen en la cabeza, lo cual es una tarea monstruosa. ¿Qué quieren? Porque estamos hablando de cortesanos, estamos hablando de funcionarios que se han educado en la corte. Ahora, esta corte es comunista, claro que no es la corte de Luis XIV, pero es la corte. Y en la corte nadie dice la verdad, nadie dice lo que piensa. Y si dice la verdad, lo dice no por amor a la verdad, sino por casualidad, porque digo, entre muchas cosas, uno a veces puede decir hasta la verdad. Siempre y cuando la verdad no sea nociva para mi carrera personal. Entonces tendremos que discutir de qué indica la composición del actual comité permanente del Politburó del Partito Comunista Cino. Pero ¿cómo hago? Personalmente, tengo un problema de narrativa, porque les contaré una historia. ¿Cómo hago a contar esa historia sin hacer referencia a precedentes? Y tengo que hacerla, es inevitable que las haga. ¿Por qué? Porque gran parte de las intenciones y de la cultura de esos 7 dirigentes constituye una respuesta a acontecimiento previo, a acontecimientos previos y dramáticos, frente a los cuales ellos son una, de alguna manera son una respuesta. Entonces tengo que hacer, dibujar de manera muy rápida, me disculpo por la rapidez con la cual haré esta operación, algunos de estos antecedentes.
Voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente que me sea posible para llegar al núcleo de mi exposición, que es el 18 Congreso. Partamos, entonces, de Mao. No podemos que partir de Mao. ¿Qué es Mao? ¿Quién es Mao? Simplifiquemos. Mao es un líder político que, siguiendo la tradición china, la tradición, la antigua, milenaria tradición china, cuando hablamos de China hablamos de una civilización de 4.000 años, los chinos dicen 5.000, pero los chinos obviamente exageran. Estamos hablando en realidad de una civilización de 4.000 años. Que tiene una característica, esta característica es la continuidad, y sobre todo la continuidad imperial. ¿Y cuál es la característica del emperador? La característica del emperador es que es la personificación de la armonía. Y sobre todo la armonía en la visión confuciana, de la traducción de la armonía de los astros traducida en la tierra. La tarea del emperador es garantizar la armonía. Para eso es un líder político condenado a ser un sabio. O para decirlo con Platón, es justamente el rey sabio, es el rey que tiene derecho a serlo en virtud de su sabiduría. Mao es expulsado de los órganos dirigentes del partido en 1925. Y es expulsado porque se había enamorado con exceso, según los otros dirigentes del partido, de la precedente alianza con el Partido Nacionalista Chino, o sea, con el Kuomintang. Se había ligado demasiado, había creído demasiado en que esa alianza entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang hubiera sido una alianza de largo periodo, salvo que Stalin convence finalmente el partido en 1927 a una acción suicida, una insurrección generalizada en China guiada por el partido, que terminó en la derrota del partido y en una inmensa matazón de cuadros, militantes y dirigentes del partido. Stalin era uno de esos que, como Fidel Castro en Angola, dirigía la revolución desde lejos. Entendía todo desde lejos, ¿verdad? En 1927, como resultado de la derrota, una derrota humillante, una derrota dolorosísima, una derrota en la que son masacrados dirigentes y cuadros del partido, sobre todo en las ciudades, Mao se convierte en un jefe guerrillero en el sur del país, en 1927. Y respondiendo a las ofensivas del Kuomintang, finalmente las bases sociales creadas a comienzos de los años 30 tienen que desmantelarse y los comunistas tienen que emigrar hacia el norte. Será la que se conocerá como la Larga Marcha. Durante la Larga Marcia si realizza un congresso straordinario del partito nel quale Mao, haciendo pesar sobre il congresso su prestigio come dirigente guerrigliero, è readmitito, después di aver sido expulsato nel 25, è readmitito alla direzione del partito. No como cabeza principal, pero al grupo dirigente del partido, o sea, al secretariado del partido.
la larga marcia termina in Jinan, los japoneses son finalmente expulsados del país, comienza la guerra civil termina finalmente con la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Comienza la construcción del socialismo. ¿Qué ocurre de ahí en adelante? Hay dos episodios sobre los cuales yo me quiero concentrar para describir los antecedentes. Y son dos episodios de intento de aceleración de la historia. Esos dos episodios ocurren, el primero en 1958, el segundo en 1966. En 1958 es lo que se conocerá como el gran salto, en 1966, como dije anteriormente, la revolución cultural. Omito discutir de la conversión de un líder guerrillero en un sabio. Omito discutir de cómo se crece y se desarrolla en el ámbito del partido un culto de la personalidad de Mao. Mao se convierte en 1941 en secretario general del partido, afirma contra Stalin su autoridad sobre el partido, afirma contra Stalin y contra los emisarios que Stalin manda desde Moscú para tomar la dirección del partido. Sin embargo, Mao se resiste en nombre de la sinización del marxismo, del cual él sería el gran sacerdote, y en 1943 aparece la mención al... No, perdón, antes de 1943. En 1941, cuando es nombrado secretario del partido, aparece la mención de pensamiento de Mao Zedong. En 1943 el pensamiento de Mao Zedong es insertado formalmente en la constitución del partido. O sea, el pensamiento de Mao se convierte en letra sagrada de la constitución del partido. Ya no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sabio que transmite su sabiduría personal al partido. O sea, China sigue siendo China. Reproduce el culto de la personalidad de los emperadores en una versión distinta, la versión comunista. Ocurren varias cosas a partir de ahí en adelante, a partir de 1949 en adelante. La primera cosa que ocurre es que poco a poco el partido traiciona sus promesas, las promesas que lo habían llevado al poder. ¿Cuáles eran esas promesas? Se parece mucho a las promesas de Fidel Castro antes de llegar al poder en Cuba. Democracia, pluripartidismo, elecciones libres, libertad de prensa. Castro traicionó todas esas promesas, no mantuvo ni una sola de esas promesas. Mao hace las mismas promesas bajo un rótulo que se llama Nueva Democracia. Pluripartitismo, reconocimiento de los partidos de la burguesía, libertad de prensa, elecciones libres, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente no ocurrirá. Y no ocurre en realidad hasta el día de hoy. La nueva democracia nunca terminó por materializarse. Lo que se materializa es una primera reforma agraria. La tierra es repartida. Una antigua aspiración del pueblo chino, del campesinado, o sea, de la inmensa mayoría de la población china, se materializa. Sin embargo,
A partir de 1900 parte en esos años el primer plan quinquenal, que es un relativo éxito. La reforma agraria también lo es. La producción agrícola crece, las condiciones de vida de la población, aunque sea lentamente, mejoran. Estamos hablando de años en los cuales el Producto Interno Bruto crece a un promedio alrededor del 4%, que no es poco, que no es poco. Claro que es poco cuando lo comparamos a lo que sucede, a lo que ocurrió en la época post-maoísta. Pero objetivamente, digo, si recordamos que en India, en la India que alcanza su independencia en los mismos años, el 15 de agosto de 1947, en los primeros años su crecimiento es bastante inferior al crecimiento chino al cual estoy haciendo referencia. Sin embargo, desde 1955 Mao comienza a pensar en acelerar los tiempos. Pero déjeme llegar de inmediato a 1956. ¿Qué ocurre en 1956? Ocurren varias cosas. Ocurre que en Polonia y en Hungría la población se levanta contra el comunismo. Se levanta explícitamente. Y ese levantamiento es sofocado militarmente con la intervención de las Fuerzas Armadas Soviéticas. El socialismo es impuesto a hierro y sangre contra el levantamiento de las masas en 1956. En 1956 ocurre otra cosa, el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, durante el cual Khrushchev denuncia el culto a la personalidad de Stalin y denuncia el régimen staliniano. ¿Qué hace Mao? Lo que hace Mao es dos cosas, una que había comenzado a hacerla antes de 1956 y otra que hace inmediatamente después de 1956. Desde 1955 comienza un proceso de socialización de la agricultura. Comienza a forzar a través de los órganos locales del partido los campesinos a renunciar a su tierra y a organizarse en cooperativas. Cooperativas que a veces son voluntarias, en la mayor parte de los casos son coactivas. O sea, los campesinos son obligados a renunciar a sus tierras y a entrar en organizaciones colectivas de la producción agrícola. En 1957, Mao lanza una campaña, una de las tantas campañas de la historia del Partido Comunista Chino, que se conocerá como la campaña de las 100 flores. La idea es que 100 flores florezcan y 100 formas de pensamientos debatan entre sí. O sea, Mao percibe que el socialismo ha sido impuesto con la fuerza en contra del parecer de millones de personas en Polonia y en Hungría, quiere saber qué hay debajo de la aparente armonía y unanimidad que caracteriza la actitud del pueblo chino frente a sus propias autoridades. Abramos las puertas, abramos la ventana, que la gente debata, que la gente discuta. Quiero saber qué piensa el pueblo chino acerca de nuestro gobierno. Quiero que la gente se sienta libre de expresar su opinión. ¿Cuánto dura la campaña? La campaña durará 5 semanas. Durará 5 semanas porque las críticas son durísimas, cosa que Mao no se esperaba.
Mao se esperaba que el pueblo chino dijera, no, nosotros somos distintos. Gracias a la leadership de Mao nos sentimos libres. Ocurre lo contrario. Y entre las críticas hay gente que dice, y es una de las críticas más frecuentes, este no es socialismo, ese es feudalismo socialista. Frente al montar como espuma del mar de la crítica, Mao decreta el fin de las campañas de las 100 flores. Y comienza la primera aceleración de la cual quiero hablarles. Déjenme abrir un pequeño paréntesis. Voy a hablar de dos aceleraciones. El gran salto, del cual discutiremos ahora, y la revolución cultural. ¿Por qué hago eso? Porque lo que ocurrió desde 1980 hasta la fecha, y han pasado 33 años, es la voluntad explícita de las autoridades y del pueblo chino de alejarse de esa experiencia de la cual ahora discutiré. Poner distancia en el presente respecto a ese pasado trágico del cual ahora discutiré. De los resultados trágicos de esos dos intentos fallidos de aceleración de la historia. Mao es un rey sabio, es un gran sacerdote, es alguien que ha descubierto los secretos de la historia, es alguien que critica Moscú, como si yo criticara al Vaticano, siendo católico. O sea, el centro de la verdad, Moscú es el territorio dentro del cual viven los máximos sacerdotes que interpretan los secretos de la historia, aquellos que saben cómo deben moverse los ejércitos del proletariado en cada parte del planeta para acelerar los dolores del parto, la creación, el nacimiento de la nueva criatura, la salida, como decía Marx, de la prehistoria de la historia, de la prehistoria para entrar en la verdadera historia, o sea, el socialismo y finalmente, en su edad madura, el comunismo, o sea, la etapa final de la historia de la humanidad. Mao es esto y tiene un poder inmenso y lo usa para emanciparse de la tutela política de la Unión Soviética y encontrar un camino chino, un camino propio al socialismo. El primer intento de aceleración es el gran salto. ¿En qué consiste el gran salto? Digámoslo así, poco a poco las cooperativas dejan de ser cooperativas y se convierten en comunas populares. Ahora yo tengo, perdón, tengo que retroceder un momentito. En la Unión Soviética había un economista que se llamaba Evgeny Preobrashensky. Para Preobrashensky la idea básica de la construcción del socialismo era, que Stalin lleva a la práctica, era la siguiente. La construcción del socialismo requiere en una primera fase sobre todo la aceleración industrial y en forma especial la aceleración de lo que entonces se llamaba la industria pesada, o sea de la industria productora de bienes industriales, no la industria productora de bienes de consumo. No se trata de producir más textiles, más zapatos, más bienes para el consumo popular. Se trata de construir más tractores, se trata de construir más aviones, se trata de construir más fresadoras y tornos, se trata de construir más acero, se trata de construir más productos químicos. Y cuando tengamos una base industrial tan poderosa, entonces podremos construir zapatos.
Mientras tanto, compañero, lo sentimos, por algunos años ustedes y su hijo andarán descalzos, pero eso es costo, son parte de los costos de la construcción de un futuro luminoso. ¿Qué piensa Mao para acelerar? Lo que piensa es concentrar la iniciativa del partido y del Estado en dos direcciones. La primera es la aceleración de la industrialización. La segunda es la eliminación de las cooperativas, mucho más de la propiedad privada de la tierra, y la construcción de las comunas populares. ¿Cuál es la idea? La idea es que el esfuerzo colectivo en la comuna permitirá alcanzar niveles de producciones tan altos que con el surplus, con el excedente de alimentos que produciremos, podremos mantener una mayor cantidad de trabajadores para desplazar hacia la industria, que es el motor. Entonces, la agricultura es la base. Una base cuya producción y cuya productividad crecerá gracias a la organización en las comunas. El Estado se encargará de obtener, digámoslo, traduzcámoslo a un idioma occidental, de obtener impuestos mayores de la agricultura que servirán para transferirlo a la industria para garantizar una aceleración de la industria. Déjenme mencionar qué quiere decir impuesto. Quiere decir lo siguiente, quiere decir el tránsito de una retención de la cosecha por parte del Estado sobre la producción de las comunas del 34 al 44% en 1958, 59 y 60. Ahora entendámonos, estamos hablando de una agricultura que vivía a nivel de subsistencia. Así que aumentar la requisición, las requisiciones coactivas, significaba poner la gente al borde del hambre. Y esto será exactamente lo que ocurrirá años después. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Yo no puedo discutir mucho porque tengo que discutir del 18 Congreso. Pero ya he dicho que el presente chino es una respuesta a los traumas del pasado. Entonces déjeme describir en dos palabras ese trauma. Distintos estudiosos, tanto chinos como occidentales, han calculado, y hay opiniones distintas, especialistas, demógrafos sobre todo, cuál fue el costo humano del gran salto. En términos de muertos de hambre, muertos de hambre. Las estimaciones oscilan, las menores, en 15 millones de muertos. Las mayores estimaciones llegan a 30 millones de muertos. Dicho de otra manera, Mao fue, para los chinos, mucho peor de lo que fue Hitler para los judíos. Repito, las estimaciones menores indican 15 millones de muertos. Repito, estoy hablando de estimaciones de expertos chinos y de expertos occidentales. Las mayores, que vienen, repito, sobre todo de demógrafos, que han estudiado las variaciones en las tasas de mortalidad, porque hay una variación muy significativa en la tendencia de largo plazo, justamente en los últimos años de la década de los 50 y el primer año 60-61 de la década sucesiva, las mayores llegan a 30 millones de muertos. Hay una conferencia, grábense ese nombre, aquellos de ustedes que tengan interés en profundizar ese tema, hay una conferencia que ocurre en 1959 en el partido para discutir los primeros resultados del gran salto. Mao reúne el Estado Mayor del partido para discutir del gran salto. Esa conferencia es la conferencia de Lushan.
La conferencia de Lushan es un espectáculo penoso de autoritarismo unanimístico. Los mayores dirigentes del partido o están de acuerdo o se callan. La autoridad de Mao es tan monstruosamente encumbrada que cualquier crítica sería vista como una oposición al emperador sabio. Solo uno levanta la mano, solo uno, y lo pagará muy caro haber levantado la mano. Terminará por pagarlo con su vida. Y no es cualquiera el quien levanta la mano. Quien levanta la mano se llama Peng Dehuai. ¿Y quién era Peng Dehuai? Peng Dehuai era nada menos que el ministro de defensa. Peng Dehuai no es cualquiera. Estamos en 1959. Peng Dehuai había sido el capo de Estado Mayor del ejército chino en la guerra de Corea. Ni más ni menos. Había dirigido el ejército chino, que obviamente oficialmente no combatió la guerra de Corea, pero estaba ahí con millones de hombres. Su líder era el que había sido general y uno de los más amados y uno de los más hábiles generales de la guerra civil china, Peng Dehuai. ¿Qué es lo que dice Peng Dehuai? ¿Qué es lo que hace Peng Dehuai? Peng Dehuai hace una ingenuidad. La historia se repite. Yo no sé si ustedes se recuerdan, tal vez no, tal vez sí. En Cuba había un comandante que se llamaba Huber Matos. Huber Matos era el jefe militar de una provincia cubana que se llamaba Cienfuegos. No Camilo, la provincia se llama Cienfuegos. Y cuando comenzó a ver que el Estado Mayor de la Revolución, que había sido declarada democrática, se llenaba de dirigentes del Partido Comunista, escribe una carta a Fidel Castro, una carta privada a Fidel Castro, en que le dice: oye, mi querido comandante, aquí se está llenando de comunistas y el estilo de gobierno de esos comunistas no es que sea una maravilla de democracia. ¿Qué hace Fidel? Como reacción a la carta privada de Huber Matos, le abre un proceso por traición y lo condena a 20 años de cárcel. Peng Dehuai hace exactamente la misma cosa, manda una carta privada porque no se atreve a hacer lo que dije antes, a levantar la mano. Manda una cartita, dice: compañero Mao, pues fíjate que las cosas no están funcionando bien. Hay muertos de hambre. En lugar que aumentar la producción, está disminuyendo. Nos estamos debilitando en lugar que fortalecernos. ¿Cómo reacciona Mao? De la misma manera como Fidel Castro. Peng Dehuai se convierte en un traidor. Mao se presenta en Lushan con la carta de Peng Dehuai y la ventanea así frente a todo el mundo y dice: ¿alguien está de acuerdo con esa carta? Porque fíjense que se la voy a leer y quiero ver quién está de acuerdo con lo que está escrito en esa carta. Y la lee. Puta, nadie dice: esa boca es mía. Y Peng Dehuai es dejado solo, prácticamente entregado a la muerte, teniendo razón. Teniendo razón, y no discuto de eso porque me llevaría muy lejos, es un capítulo terrible de la historia china del cual no quiero hablar más de lo que hice. Digamos, ¿cuál es la consecuencia del fracaso del gran salto? La consecuencia del fracaso es que poco a poco la realidad se impone. Liu Shaoqi, presidente de la República, regresa a su pueblo en la provincia de Hunan, cerca del misma aldea en la cual había nacido Mao, quiere ir a ver. ¿No será propaganda imperialista? ¿No será propaganda contrarrevolucionaria? Voy a ver
salgo de Beijing y voy a Hunan a ver mi aldea. Ahí no me pueden mentir. Y lo que encuentra Liu Shaoqi es terrible. Es terrible. Nadie se atreve a decírselo a Mao, pero comienzan a llegar a Mao voces. ¿Qué hace Mao? Encarga a su secretario particular de viajar por distintas provincias de China, una media docena, para recoger información sobre los éxitos del gran salto. Y el pobre secretario no sabe cómo decírselo a Mao, los resultados de su encuesta. Y los resultados son devastadores. Finalmente se lo dice, finalmente el partido se entera y Mao decide, frente a la presión de los hechos, porque aquí estamos frente al gran sabio, déjeme decírselo con una expresión coloquial, que la embarró, y la embarró dramáticamente. Y ese error costó la vida de decenas de millones de personas. ¿Qué hace Mao frente al hostigamiento que, aunque sea silencioso, comienza a surgir de los cuadros y de los dirigentes del partido? Siguiendo su expresión, él dice, paso al segundo frente. O sea, me recluyo en la segunda línea. Y esto ocurre entre los años de 1962 y 1966. O sea, deja el problema a los dirigentes del partido. Y los años entre 62 y 66 son años de crecimiento económico, son años de recuperación económica, las comunas vienen prácticamente desmanteladas, se vuelve al nivel de las cooperativas, se vuelve al nivel de pequeña propiedad privada disfrazada, porque no puede ser reconocida legalmente ni explícitamente, el país se recupera. Pero Mao alimenta en su estómago el sentido de que lo han sustituido una bola de pequeños burgueses que no han entendido las virtudes de sus estrategias revolucionarias, de revisionistas prosoviéticos que buscan el retorno del capitalismo en las campiñas chinas. Y finalmente, en 1966, reaparece en el centro del escenario. Y reaparece en el centro del escenario habiendo alimentado 4 años de rencores. Ahora, ¿cuál es el discurso de Mao en 1966? El discurso es muy sencillo. El partido no sabe transformar la sociedad china. Muy bien. Que sea entonces la sociedad china la que transforme el partido. Esto es la revolución cultural. Mao se apela a la juventud. Y cuando digo a la juventud me refiero no solamente a los jóvenes universitarios, me refiero a lo que Mao llama inicialmente los jóvenes rebeldes, lo que serán la Guardia Roja, que son sobre todo adolescentes. No son adultos universitarios, jóvenes universitarios, son adolescentes que vienen sobre todo de escuelas secundarias, de liceo, preparatorias y escuelas secundarias. Yo no voy a describir la revolución cultural, me llevaría muy lejos y aquí el tema es todavía muy reciente para mí. Y debo decir, muy reciente aunque hayan pasado 40 años, y muy reciente sobre todo del punto de vista de la vergüenza, porque yo fui tan poco inteligente para no entender lo que ocurría en 1966. Para leer las cosas al contrario de lo que fueron. Entonces es un tema para mí personalmente doloroso. Doloroso en términos de la vergüenza que produce la estupidez. Porque la estupidez debería producir vergüenza. Entendámonos, hay gente orgullosa de su estupidez. Está lleno el mundo. Pero normalmente los seres humanos, cuando descubren que han hecho estupideces, se avergüenzan. Y para mí, insisto, es un tema difícil. Digámoslo así, para resumir las cosas en pocas palabras. Estamos en 1966, Mao moviliza
los rencores acumulados por la amplia juventud china. Rencores acumulados por muchas razones. En muchos casos son rencores personales. En otros casos son rencores contra el burócrata que limita mi libertad. En muchos casos son rencores del joven obrero contra el jefe de reparto, que de pronto puedo decir que es un revisionista y obligarlo a la autocrítica, a hacerle un proceso en el lugar del trabajo e incluso torturarlo e incluso obligarlo al suicidio y si no ejecutarlo en nombre de la revolución y por el bien de la revolución. Lo que tenemos en los años sucesivos a 1966 es un despliegue brutal de violencia. Pero la cosa peor es que la Guardia Roja se divide de inmediato en grupos, cada uno de los cuales se siente el auténtico intérprete del pensamiento de Mao. Aquí la lucha no es entre maoísta y antimaoísta. Aquí la lucha es entre sectas y distintos grupos, cada uno de los cuales se siente el mejor intérprete. En una universidad, el conflicto entre los grupos de Guardia Roja es un conflicto armado. No es un conflicto metafísico, no es un conflicto dialéctico, es un conflicto a balazos y machetazos. Es un conflicto con decenas de miles de muertos. Al final de la cuenta de la Revolución Cultural, se ha estimado que los muertos se situarán en... Los muertos reconocidos oficialmente por el partido en 1981 son 500,000. Los estudiosos dicen que fueron entre 1,5 millones y 2 millones. Solo para describir una cosa, déjenme recordarle que en una universidad del sur de China los estudiantes experimentan 2 bombas atómicas tácticas. Cuando digo experimentan, quiero decir que las hacen estallar. Y no es una medida que hacía parte del curso de los estudios. Era una medida para enfrentar los otros grupos de la guerra de Guardias Rojas. Dicho de otra manera, entre 1966 y sobre todo 1969, China entra en un periodo de virtual guerra civil. Las escuelas secundarias quedarán cerradas entre 1966 y 1972. Lo mismo a las universidades. Las universidades quedan cerradas por 6 años. Es la fiesta para la juventud. Una fiesta que es al mismo tiempo un ejercicio colectivo de sadismo. Los mayores son criticados, son torturados públicamente, son obligados a la autocrítica pública, son golpeados y humillados, ellos y sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus parientes, como sospechosos de contrarrevolucionario, como sospechosos de seguidores. De la línea capitalista, como seguidores del revisionismo. Pero Mao cuenta, Mao necesitaba disciplinar el partido, de eso se trataba. Si el partido no había podido cambiar la sociedad debe cambiar el partido. ¿Qué quiere decir cambiar el partido? Cambiar el partido quiere decir eliminar del partido todos aquellos que me criticaron durante el gran salto y me obligaron a la marginalidad. Yo represento a los jóvenes en su lucha contra la burocracia. El punto es que la crítica no era por la burocracia, la crítica era contra la burocracia adversaria de mis vuelos líricos, de esos vuelos líricos que habían costado tantas vidas. En 1971, Lin Biao
jefe del ejército, el que creó el librito rojo del cual alguna vez ustedes deben haber escuchado hablar, ¿eh? Él lo creó. Y lo creó inicialmente de la cita de varias obras de Mao para uso interno al ejército, lo que pasa que inmediatamente se convirtió en instrumento de propaganda colectivo. Los jóvenes andaban por el mundo, que Dios me perdone, yo comprendido, con esa estupidez como... ¿Qué estupidez? No era una estupidez, era algo mucho peor que eso. Pero llamémosle estupidez para ser bondadoso con nosotros mismos. Con esa síntesis de la sabiduría, como una Biblia en pequeño, una guía que aseguraba el éxito de la revolución, una guía que aseguraba la moralidad, la virtud. En 1971, no les estoy a explicar una historia que es extraordinariamente más compleja, pero en fin, Lin Biao muere mientras está intentando escapar de China. Su avión cae en el norte del país, él, su mujer y su hijo mueren en ese accidente. Accidente no, faltó gasolina, parece. Es una historia compleja, pero difícil, no le estoy a contar por qué intenta escapar. Pero ¿quién muere? Muere el jefe del ejército. No es un guardia roja fanático de 14 años que le gusta torturar a sus maestros, porque se encabrona con los maestros, porque los cursos de matemáticas los aburren, y puta, ¿saben qué? Lo torturo en nombre del proletariado, porque el teorema de Pitágoras es burgués, carajo. Muere el jefe del ejército, por un lado. Por el otro lado, algunos grupos de guardia roja experimentan bombas atómicas tácticas. Puta, de pronto Mao, por tan rey sabio, por tan excitado que estuviera, entiende que hay que parar la cosa. Uno, comienza la crítica contra Lin Biao, porque hay que explicarlo al pueblo chino, porque ese individuo andaba escapándose de China en un avión que se cayó en el trayecto. Alguna explicación se la debo dar al pueblo, ¿no? Oye, puto, andaba de vacaciones. Dos, los guardias rojas se han vuelto un fenómeno fuera de control. Entonces Mao hace una doble operación que consiste en poner los remos en el barco. Hay una expresión para eso en español, pero no me la recuerdo, así que no importa. Pero ustedes entienden lo que quiere decir. Una cosa es bogar, remar. Y otra, remar y de pronto descubrir que estoy alimentando un monstruo. Entonces, de pronto, meto los remos dentro del barco, la calmo. ¿Cómo se calman las cosas? Se calman de dos maneras. La primera es mandando a los jóvenes a educarse en el campo. Y son millones de guardias rojas, sacados de las ciudades, vayan a educarse en el campo. Ahí, por tanto daño que hacen, puta, nadie los pela. Entre calabaza y zanahorias, en lugares perdidos de la mano de Dios, donde el lugar más cercano está a horas, días, en tren, en camello, en caballo, a pie, sin línea de comunicación. Esta es la primera forma de neutralizar esa masa de vitalidad, pero de vitalidad incontrolada que el maoísmo había levantado. La segunda forma es que Mao descubre que sus críticas a Lin Biao le han restado el apoyo del ejército. ¿Qué hace Mao? Digamos, Mao tenía dos enemigos, o por lo menos propone a la imagen pública dos grandes enemigos durante la Revolución Cultural, los que habían encaminado el país hacia el comunismo, hacia el capitalismo. Esos dos enemigos son Liu Shaoqi y el segundo enemigo es Deng Xiaoping. Liu Shaoqi lo dejará morir de cáncer,
sin prestarle atención médica en la cárcel. Mao niega atención médica a Liu Shaoqi, que tiene un cáncer, si no recuerdo mal, en el hígado, pero no estoy seguro, o tal vez en el estómago. De todo modo, tenía un cáncer terminal. Y Mao lo deja morir lentamente. Deng Xiaoping lo manda a reeducarse, él y su familia. A Deng Xiaoping le va mejor, pero entre otras cosas porque Mao le tenía cariño a Deng Xiaoping, porque había sido su secretario técnico, diga, por decirlo de alguna manera, por muchas décadas. Y era una persona sin ambiciones intelectuales, mientras en cambio Liu Shaoqi era una figura que podía oscurecer a la figura de Mao. Entonces, Mao tenía problemas con Liu Shaoqi que no tenía con Deng. Lo manda a educarse en una escuela de tractores, en una fábrica de tractores, una pequeña fábrica de tractores en la provincia. Reaparece Deng Xiaoping en 1973. En 1976 Mao muere. Y comienza una nueva historia. Comienza la historia que es la historia, una historia salpicada por varios acontecimientos, digamos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Los menciono rápidamente para llegar al punto al que quiero llegar. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Bueno, el primer acontecimiento, evidentemente, es la apertura de la economía. Como ustedes saben, China entra a la Organización Mundial del Comercio pocos años después, por cierto, pero ya las negociaciones habían comenzado en tiempo de Deng Xiaoping. En 2001, Deng Xiaoping muere en 1997, la apertura exterior de la economía, la apertura interna de la economía, el desmantelamiento pleno de las comunas populares y el comienzo del eslogan que comienza a difundirse, que es un eslogan que se parece al de Bukharin en tiempo prestaliniano en la Unión Soviética: enriquecerse es glorioso, ya no es un pecado capitalista. Enriquecerse es glorioso. Y así llegamos a un renacimiento de la economía china, sobre todo desde los años 80 hasta la fecha. Un crecimiento medio que oscila entre el 9 y el 10%, que no tiene antecedente en la historia china, y es un hecho histórico que no tiene antecedente en la historia universal. O sea, no vayamos muy lejos. Pero evidentemente desde fines de los años 70 y comienzos de los años 80 ocurre algo en China. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una reacción que es al mismo tiempo política, social y cultural frente a un pasado que no se quiere repetir. Un pasado de fanatismo. Un pasado de locuras, un pasado de dependencia de todo el país de la voluntad de un rey sabio. Eso es lo que no se debe repetir. Debemos alejarnos de eso. Y la historia de ese alejamiento es una historia que producirá en tres décadas la reducción de la pobreza en China, calculada por el Banco Mundial en 500 millones de individuos. Quiero decir, otra vez un hecho sin precedentes históricos, de dimensiones que no tiene antecedente en la historia humana desde que existe en este planeta una cosa que merezca el nombre de historia humana, de historia de nuestra especie. Ocurren otras cosas, además del crecimiento acelerado. En 1989, los estudiantes como en 1919, me encantaría poder estar aquí ahora hablando con ustedes de 1919, que fue, esa sí, una verdadera y extraordinaria revolución cultural. Revolución anticonfuciana,
revolución contra la tradición, revolución en contra del patriarca, revolución de mi papá que me obliga a casarme con la mujer que quiere él, revolución contra esa tradición de 5 generaciones bajo un mismo techo. Como ese era el ideal del patriarca, o sea, de la gente de mi edad o superior a mi edad. Que 5 generaciones vivan bajo mi techo. Y obviamente quien manda soy yo. El gran patriarca, esa era la... Y el gran patriarca era la versión doméstica del emperador. Era el emperador en pequeño. Eso, en 1919 es el levantamiento cultural de la juventud contra todo eso. Y a partir de ahí nacerá, 2 años después, el Partido Comunista. Pero obviamente no tenemos tiempo de discutir de eso. Entonces, ¿qué ocurre en 1989? Los jóvenes se reúnen en la plaza, que es el símbolo, es nuestro zócalo chino. Por eso, la, ¿cómo se llama? Las CNs, los maestros, la coordinadora, quieren ocupar el zócalo. Que ocupar el zócalo es ocupar el corazón del país, es conquistar el corazón del país. Es decir, yo soy, no esos pinches edificios, el corazón del país. Pero esos edificios son el entorno de este corazón. Entonces, ocupar eso es, bueno, para los estudiantes chinos Tiananmen era lo mismo. Pero ¿qué es lo que quieren ellos? En 1989. Deng Xiaoping había dicho: nosotros, para modernizar el país, debemos seguir 4 líneas de modernización. Los estudiantes chinos llegan a la plaza y dicen: nosotros queremos la 5ª modernización. ¿Cuál es la 5ª modernización? La democracia. ¿Cómo responde Deng Xiaoping? Con una matanza. Con una matanza de estudiantes. O sea, Deng Xiaoping es una figura mixta, evidentemente. Deng Xiaoping es, de un lado, el gran modernizador de la historia china contemporánea y al mismo tiempo es el gran restaurador de la versión políticamente soviética, no económicamente, pero políticamente soviética. El Partido Comunista es la encarnación de la verdad, punto. En 1989 desaparecen del escenario 2 grandes personajes democráticos de la historia china contemporánea, 2 verdaderamente grandes personajes democráticos. Uno es Hu Yaobang, que muere pocos meses antes del 4 de junio de 1989. Los jóvenes se reúnen en Tiananmen para conmemorar su muerte, la muerte de Hu Yaobang. Hu Yaobang era el secretario general del partido, hombre de Deng Xiaoping, otro chaparrito, más chaparrito de Deng Xiaoping. Un hombre extraordinario, un hombre que como secretario del partido llama a los intelectuales y los artistas a su oficina, hombre que deja ver la apertura democrática de una China distinta, hombre que cree que después de la liberalización económica vendrá la liberalización política y yo seré el protagonista de esa liberalización política. Y sin embargo muere joven, debía tener relativamente joven dada la gerontocracia de China, muere, debía tener 60 años, creo poco más de 60 años. Los jóvenes que reconocen a una voluntad democrática se reúne en Tiananmen para recordar la muerte reciente de Hu Yaobang y son masacrados. El primer ministro es el segundo personaje extraordinario que murió hace pocos años, por cierto, después de pasar 20 años al arresto domiciliario. Estoy hablando de Zhao Xijiang. Zhao Xijiang era entonces primer ministro. Zhao Xijiang se presenta en la noche, no me recuerdo si era el 3 de junio, y Wen Jiabao, que era su secretario particular y que será primer ministro con Hu Jintao, pero me estoy adelantando, ahora llego.
se presenta in la plaza il primer ministro, lo quale in Cina era puta una violazione di qualche forma di comportarsi, perché dico, usted creerà anche il prise a rigido, ¿verdad? Rigido nel senso rispettoso delle forme, no? Imagínese los chinos. Zhao Ziyang llega a la plaza de Tiananmen de una reunión secreta del partido. Él sabe, porque ha sido dicho en esa reunión, que Deng Xiaoping ha decidido la mano dura. Y Zhao sabe lo que quiere decir mano dura. Se presenta en la plaza y con las lágrimas a los ojos intenta convencer a los estudiantes a abandonar la plaza. Váyanse. La lucha seguirá, seguirá en otra forma, pero en ese momento están ocupando el Zócalo. Y Deng Xiaoping está considerando eso una violación a la sacralidad, al dominio de la revolución sobre el entero país, el Zócalo. Los estudiantes se quedan. Dos días después, Zhao Ziyang es dimitido y pasará el resto de su vida, otros 20 años de su vida, a los arrestos domiciliarios, ya no saldrá de su casa. Ahora en su casa escribirá su diario, que dejará salir y ha sido publicado hace 2 o 3 años y es un texto absolutamente extraordinario. Que no sé, por cierto, no creo, a menos que me equivoque, que haya sido traducido al español. ¿Quién sabe por qué? Porque los editoriales españoles están medio dormidos, evidentemente. Pero salió la edición en inglés y, insisto, es un libro verdaderamente extraordinario. Pero de cualquier manera, en 1989 mueren esos dos grandes personajes y llega al gobierno otro que no es un gran personaje. ¿A quién me refiero? Me refiero al líder del partido en Shanghái, a lo que entonces era el líder del partido en Shanghái. Me refiero a Jiang Zemin. Jiang Zemin se convierte en la figura restauradora del partido. O sea, ahora volvemos al orden. Jiang Zemin controla el partido por 10 años. Será secretario general del partido y jefe del Politburo del 1989 al 2002. En 2002 entra la nueva generación, o sea, Hu Jintao, un ingeniero que es todo menos que carismático. Jiang Zemin no lo era, pero él creía que sí. Él suponía que sí. Él incluso se sentía filósofo. Y decía cosas que no repetiré porque no tengo tiempo para perder en estupideces. Y comienza en 2002 el ciclo de 2 periodos del gobierno de Hu Jintao, que concluye en el noviembre del 2012. Noviembre del 2012, 18 congreso del Partido Comunista Chino. Y se nombran las nuevas autoridades. Lleguemos entonces a las nuevas autoridades y aquí concluimos. Se me ha ido demasiado tiempo seguramente en lo que debía ser. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos por culpa de mi indisciplina. Entonces, en el pecado está la pena, ¿verdad? Porque esto debía ser el centro de mi exposición, pero voy a tratar en 10 minutos de sintetizar lo que ocurre en el 18º Congreso del Partido. Una de las políticas, una de las grandes políticas de Deng Xiaoping, una de las cosas que Deng Xiaoping había entendido desde fin de los años 70, es que el partido debía rejuvenecerse, que la vieja generación revolucionaria debía aceptar su pensión, su pensionamiento, como se diga, su jubilación, y dejar lugar a las nuevas generaciones.
y comienza a hablar Deng Xiaoping de generaciones y las numera esas generaciones de revolucionarios. Bien, la generación que llega hoy al poder, que acaba de entrar al poder hace pocos meses, es la quinta generación. ¿Por qué la quinta? Porque hay la primera generación de revolucionarios. Y la primera generación es la de Mao Zedong. O sea, de un individuo que nació en 1894. La segunda generación es la generación de Deng, del mismo Deng Xiaoping. Es la generación de los que nacieron en 1904. La tercera generación es la generación de Jiang Zemin, que ya acabo de mencionar. Jiang Zemin nació en 1926. La cuarta generación es la generación de Hu Jintao. Y Hu Jintao nació en 1942. La quinta generación es la generación de Xi Jinping, o sea, el jefe del actual comité permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino, actual secretario general del partido, jefe de la comisión, es como Cuba, cuando Fidel era todo, jefe de la comisión militar permanente y obviamente presidente de la República, que nació en 1953. Esa quinta generación tiene varias características. Una de ellas es que prácticamente todos sus miembros fueron víctimas de la revolución cultural. Todos ellos fueron criticados y enviados al campo. Y muchos de ellos pasaron varios años en el campo, incluyendo Xi Jinping. Aunque Xi Jinping fuera nada menos que el hijo de Xi Songjun, o sea, del vicepresidente del país. Pero incluso él tuvo que pasarse varios años reeducándose en el campo, tiempo perdido, obviamente, porque ni educaron a los campesinos, ni fueron educados por los campesinos, simplemente una generación perdida, que es un problema dramático para la China contemporánea. Sobre eso se han escrito libros extraordinarios de memoria de estos jóvenes que fueron a vivir en el campo. Pero, ¿quién es Xi Jinping? Ahora, perdón, antes de eso. Estamos hablando de siete miembros, todos ellos tienen algunas características. La primera es la que acabo de mencionar. Todos ellos, o creo que todos ellos, tal vez con una excepción, pasaron una temporada larga de reeducación en el campo. Otra característica que tienen es que, con una excepción, todos ellos han nacido después de 1950. Dicho de otra manera, vienen de carreras burocráticas o políticas del partido, pero ninguno de ellos anduvo dando balazos por el campo durante la revolución. Ninguno de ellos tiene experiencia revolucionaria. Todos ellos nacieron o el año de la revolución victoriosa, el 49, o en los años siguientes. Todos ellos son burócratas en distintos puestos del partido. Xi Jinping fue secretario del partido en una provincia, en otra provincia fue presidente de esa provincia. En Shanghái fue, Shanghái que es Shanghái, quiero decir, guardando la proporzione Monterrey de China, digamos, ¿no? Secretario del partido, etcétera, etcétera. Otra característica de ese grupo humano es que la mayoría de ellos son conservadores, políticamente conservadores. Esta es la quinta generación y, sin embargo, están, la mayoría de ellos, cinco de siete, están ligados a Jiang Zemin. O sea, un hombre muerto políticamente. Jiang Zemin
está vivo, pero quiero decir, alguien que está políticamente muerto, está fuera de los grandes juegos del poder, pero todos ellos, perdón, 5 de 7 de ellos están ligados, han sido educados bajo la sombra de Jean Zemin. O sea, estamos hablando de dirigentes del partido en el puesto más alto del partido y de la dirección de China que hacen referencia al que se convirtió en secretario del partido después de la matanza de Tiananmen, y justificando, glorificando la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen. Hay una característica que divide. Entonces, la primera cosa que quiero señalar es el carácter conservador del actual Politburo, que sin embargo es un carácter conservador que podría ser transitorio. ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping ha establecido una norma en la vida del partido. ¿Cuál es esa norma? La norma es que los altos cargos deben jubilarse una vez cumplidos los 70 años. Más o menos como creo que en la Iglesia Católica los cardenales después de cierto año se van, digo ahora hasta los papas se van en pensión antes de... Pero, en fin, aquí, después de los 70 años, no hay santo. Tienes que abandonar tu cargo. El próximo congreso, que se realizará dentro de 5 años, en el 2017, en el noviembre del 2017, 5 de esos 7 miembros actuales del Politburo habrán cumplido 70 años. O sea, que deberán ser sustituidos. Por eso digo que el actual Politburo es un Politburo de transición. Son conservadores, pero tienen un tiempo limitado. Pero aquí quiero hacer la última observación acerca de esos actuales miembros del Politburo. Aquí tenemos 2 figuras centrales. Una es Xi Jinping. Xi Jinping es conocido como representante de una generación que ha sido denominada en China, es denominada en China como la de los, son conocidos como los principitos. ¿Por qué principitos? Porque proviene de familia nobles, de nobleza proletaria, digamos de nobleza autoritaria más bien, pero en fin, proletariado tiene poco que ver aquí, pero son hijos de altos cargos pasados del partido. Ahora, esos individuos tienen una característica. La gran mayoría de ellos son actualmente multimillonarios. Repito, multimillonarios. O sea, son parte de la élite económica del país. Y su principal interés es el de los principitos, que el desarrollo económico continúe, evidentemente, porque su riqueza depende de... Xi Jinping es el representante de los principitos. Viene de un padre que pertenecía al grupo reformador, al grupo ligado a Deng Xiaoping, pero él ha hecho toda su carrera sin dar muchas luces sobre su deseo o su voluntad reformadora. El primer ministro es Li Keqiang. Ahora, Li Keqiang pertenece a un grupo que es conocido en China como los Tuanpai. ¿Quiénes son los Tuanpai? Los Tuanpai son, por lo pronto, los que no son principitos, o sea, no tienen un papá de alcurnia. Tuanpai quiere decir Liga de la Juventud. ¿Por qué lo llaman Tuanpai? Porque normalmente han sido dirigentes de la Liga de las Juventudes, o sea, de las Federaciones Juveniles Comunistas, digamos, ¿no? Aunque después muchos de esos jóvenes tuvieran 50, 60 años, ¿eh? Entendámonos, digo, juventudes no eran exactamente una definición cronológica, digamos, ¿no? Biológica. A veces uno era joven pasado los 60 años. Y Li Keqiang tiene muchos rasgos comunes con Wen Jiabao, o sea, con el anterior primer ministro. O sea, estamos hablando de una personalidad que ha manifestado en el pasado
mayor interés, ciertamente mayor que Xi Jinping, en algunos temas claves de la realidad china contemporánea. ¿Cuáles son esos temas? La seguridad social. Porque la seguridad social se ha reducido drásticamente en las últimas décadas a partir del desmembramiento de la comuna. La comuna era todo. La comuna me daba pensión, la comuna me daba mi salario, la comuna me daba asistencia médica, la comuna me daba educación. Cuando desaparece la comuna, desaparecen todos esos servicios. Y desaparecen esos servicios en un mundo que se está haciendo mercantil. Entonces, la salud cuesta, mandar los hijos a la escuela cuesta, el transporte cuesta, la pensión olvídala porque no la verás nunca, y si la llegas a ver es absolutamente miserable y no sirve para vivir. Y el otro tema es la polarización del ingreso. China se ha vuelto un país de ricos y pobres, y los ricos normalmente viven en la costa. En el interior es la gran dimensión de la pobreza. Quiero mencionar solamente un dato para acercarme a la conclusión. El 90% de las exportaciones chinas vienen de las provincias costeras. O sea, quiere decir que respecto a la modernidad, la gran mayoría del territorio chino es extraño. No tiene nada que ver con ese proceso de modernización exportadora, que es un proceso de creación de riqueza y creación de bienestar. Frente a estos problemas, que son problemas de justicia social, son problemas de justicia social por la diferencia de ingreso y por la diferencia de lugares donde la gente vive, porque vivir en cierto lugar quiere decir ser pobre, vivir en otro lugar quiere decir que tengo más probabilidades de no ser pobre. Frente a esa inmensidad de problemas, uno de ellos es el desempleo, otro de ellos es el problema de las migraciones internas, otro de ellos es el problema de la seguridad social que he mencionado. Sobre todo esos problemas, Li Keqiang ha manifestado en años recientes, antes de llegar al cargo que tiene actualmente, el de primer ministro, un interés de operar sobre esos elementos para garantizar la armonía social, para garantizar que no haya tensiones o conflictos sociales fuera de control, un interés seguramente mayor al de Xi Jinping. Déjeme ver si hay algo más que quiera decirle en pocos minutos. Hay dos cosas con las cuales quiero terminar. Dos observaciones generales. China es, sin duda, un país atrasado. Sobre eso no hay ninguna duda. Todos los indicadores no lo dicen. Pero en un aspecto, no es un país atrasado. Ahora, déjeme simplificar. ¿Qué quiere decir atraso? Atraso no quiere decir solamente pobreza y polarización del ingreso. No hay ningún país atrasado que no tenga grande masa de pobreza y gran polarización del ingreso. O sea, ricos, muy ricos y pobres, muy pobres. El atraso es eso. En Suecia no tenemos eso. En Estados Unidos no tenemos eso. En Francia no tenemos, en Nueva Zelanda, en Australia no tenemos eso. Es una característica nuestra. ¿Verdad? Es una característica. Incluso si somos gobernados por un partido que se dice revolucionario desde hace 70 años. Seremos muy revolucionarios, pero somos atrasados. O sea, el ser revolucionario no nos ha sacado del atraso. China es sin duda un país atrasado. Pero en un aspecto no lo es. Y el aspecto en que no lo es, y en cambio sí lo son todos los países atrasados, es en la calidad del Estado. China es un país con un alto nivel de calidad de la administración pública. Es obvio, y son obvios, sobre todo son obvios a los ojos de los chinos,
los múltiples, continuos y humillantes episodios de enriquecimiento indebido, los múltiples episodios de corrupción, pero a pesar de eso, es suficiente para cualquiera que haya visitado China, digo, ver las relaciones entre la sociedad china y el policía de la esquina. Digo, en México el policía de la esquina es considerado el último de la escala social. Y si puedo no darle bola, no le doy bola. Entre otras cosas porque tiene un uniforme que es de una talla, de dos tallas inferiores a su tamaño. De la barriga le sale por todo lado. El uniforme es grasiento. Él se comporta no como un policía, o sea, como el encargado de representar el Estado, sino como lo que normalmente es. Y en China es suficiente en la calle ver la relación entre el miles de bicicletero o peatones y el policía para entender las relaciones entre la sociedad y el Estado. El Estado es el Estado. Es la encarnación de la responsabilidad colectiva, de un alto sentido de identidad colectiva. Entonces China es un país atrasado, pero no en ese aspecto. Y ese es un aspecto clave. Y es una cosa que quería mencionar, porque es toda la diferencia del mundo. Digo, no, yo no tengo tiempo para discutir de ese tema, pero es toda la diferencia del mundo. El otro aspecto que quiero mencionar es el siguiente. Y con eso termino. Frente a... El Partido Comunista Chino gobernó un país uniforme a lo largo de muchas décadas. Hoy China es un país muy distinto. Es un país de clase media, es un país de proletariado, es un país de campesino mediano, pobres y de campesino rico. Es un país de funcionario del partido multimillonario y de funcionario del partido honesto. Es un país de blogueros, de blog, es un país de rockeros. Es un país de donde se asocian las mujeres, donde se asocian los ancianos. Es un país con 8 millones de asociaciones. Ahora, muchas de esas asociaciones son prohibidas, entendámonos. No es permitida, no son permitidas asociaciones políticas, no son permitidas asociaciones religiosas, no son permitidas asociaciones de periodistas. Pero todo lo demás es permitido. Todo lo demás que no haga daño al partido es permitido. Tenemos 8 millones de organizaciones y una tercera parte, digo, bendita sea, cuando digo una tercera parte estoy hablando de 400 millones de seres humanos, hacen parte de estas asociaciones. Entonces, gobernar el Partido Comunista hace 40 años era fácil. Gobernarlo hoy es una tarea mucho más compleja y lo será mucho más cuanto más la sociedad china se vaya diferenciando como consecuencia del bienestar. Ahora, déjeme decirle que yo el único Ferrari que he visto en mi vida lo vi en Shanghái. ¡En Shanghái! Nunca había visto un maldito Ferrari en ninguna parte del mundo, ni en Italia, ni en México, ni en ninguna parte. El primero que lo vi tenía que verlo en Shanghái, lo cual da un'idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero quiero decir eso. Para concluir, este universo diferenciado, complejo, conflictivo, que acepta el dominio del partido, pero lo acepta cada vez más a regañadiente. El partido no es como fue por década la encarnación de la virtud revolucionaria. Además, no veo ninguna razón por la cual yo tenga que ser obligatoriamente revolucionario. ¿Por qué demonio? Ese era el orgullo de mi abuelo, pero mis aspiraciones son otras. Mis aspiraciones son vivir decentemente, si es posible, no andando balazos en el campo, en la montaña. Mis aspiraciones son que mis hijos tengan una vida, si es posible, un poco mejor que la mía, no tener problemas de hambre, no tener que pagar un alquiler que no pueda pagar, tener un trabajo decente. Otra aspiración. Y se ha abierto un grave problema con el partido, sobre todo un grave problema en el frente de la corrupción. Y ese es un tema clave
porque el partido domina todavía el escenario en una sociedad cada vez más diferenciada en virtud de su credibilidad. Si yo no creo en el partido se derrumba. Cuando digo yo, si varios millones de individuos, decenas de millones de, o centenares de millones de, dejan de creer el partido se derrumba. ¿Cuál es el punto? El punto es que la confianza es diferenciada. Déjeme hacerle el ejemplo y con eso concluyo. Estoy hablando de confianza diferenciada por nivel institucional. El 50% de la población confía en la dirección central del partido. O sea, el 50% de la población china confía en el actual Politburo. ¿Tienen razones para confiar? Bueno, yo no tendría tantas, pero en fin, registremos este hecho. El 50% todavía, a pesar del gran salto, a pesar de la revolución cultural, a pesar de Tiananmen, a pesar de los pesares, creen todavía en el Politburo. El 25%, solamente el 25%, cree en las autoridades provinciales. La provincia en China son como los estados en México, ¿no? El 5%, solamente el 5% de la población cree, tiene confianza en las autoridades de las mayores ciudades del país. El 2% tiene confianza en las autoridades del condado. El condado es el tercer nivel administrativo. Después de la provincia viene el distrito, después del distrito viene el condado. Solamente el 2% de los chinos tienen confianza en sus autoridades más cercanas. Y solo el 1% de la población china tiene confianza en las autoridades de la aldea. O sea, cuanto más lo tengo cerca, menos creo en él. Este es el gran problema que se proyecta hacia el futuro. Gracias. Agradecemos al doctor Hugo Pipitone esta interesante y apasionada exposición. Muchísimas gracias, doctor. Y obviamente abriríamos un espacio para preguntas y respuestas. Sí, por favor, Dolores. Lo fue durante la revolución cultural y fue un desastre. Ahora, entendámonos, si proyectamos la mirada sobre China pensando en términos de estabilidad, evitemos de hablar de chinos, como si el chino fuera una unidad que se repite 1.200 o 1.300 millones de veces. El mismo chinito, ¿verdad? Es como si dijéramos 100 millones de mexicanos cada uno igual a 100 millones. Es ridículo, ¿verdad? Estamos hablando de una sociedad cada vez más compleja, con intereses distintos y en muchos casos intereses enfrentados. Ahora, si hablamos de... Entonces, no hablemos de naturaleza china. Claro, es obvio, hay una cultura china. O sea, los chinos comparten muchas cosas, así como los mexicanos. No obstante nuestra diferencia, compartimos muchas cosas. Pero pensemos, por ejemplo, en Taiwán. Taiwán es China, lo fue hasta 1949 y lo será siempre, a menos que sea invadida por los gringos, cosa que no creo que tenga intención de,
no pueden ni con su alma, pobres gringos, imagínense si van a meterse en Taiwán, digamos. Ahora, en el año 2000, después de haber sido gobernado por 50 años, desde 1949, antes por un sátrapa, Chiang Kai-shek, pero durante todos esos 50 años fue gobernado por un partido que se llamaba Kuomintang. Ahora, a diferencia de China, no era un partido único. Si no recuerdo mal, sobre todo, no era un partido único desde los años 80. Y en el 2000 perdió las elecciones. Y no ha pasado nada. El Kuomintang ahora regresó. Taiwán se parece a México. Ay. Uno tiene un partido encima, finalmente se libera de él y después de algunos años lo llama otra vez de regreso. Bueno, esa cosa que uno tiene dificultades a entender, digamos, ¿no? Bueno, en Taiwán sucedió exactamente. Una reacción priista, eso. En Taiwán sucedió exactamente lo mismo. Y no pasó nada. No hubo ninguna revolución. O sea, ¿eso qué es lo que demuestra? Demuestra que el pueblo chino y la cultura china pueden experimentar incluso en el terreno mayor un cambio democrático sin que esto implique la pérdida de la estabilidad. Ahora, la estabilidad es un tema importante, porque ya vimos lo que significó durante la Revolución Cultural. La Revolución Cultural estuvo a tanto así de convertirse en una guerra civil mucho más sangrienta de lo que fue, porque finalmente perdieron la vida, según los cálculos, entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Si se hubiera desencadenado la guerra civil, el costo humano hubiera sido absurdo. Aparte, el costo humano interno. ¿Tú te imaginas cualquier loco que llegue a gobernar Beijing y le declare la guerra 5 minutos después a la Unión Soviética o los Estados Unidos? Quiero decir, el problema de la estabilidad china es un problema chino, pero al mismo tiempo es un problema mundial. Lo que la historia de Taiwán demuestra es que en el ámbito de la cultura china es posible una transición post-dictadura, en el caso de Taiwán el Kuomintang, en el caso de China el Partido Comunista, en forma democrática. Debe prepararse el terreno para que esa condición se cumpla. Yo creo que muchas de las condiciones se están preparando. Y en realidad muchas de las condiciones son ya más que maduras. Más que maduras. Es una sociedad reprimida políticamente. Claro, del punto de vista, los jóvenes pueden ir al... ¿Cómo se llama ella donde se baila de noche? Pueden ir a la discoteca, pueden... No, tienen una vida infinitamente más libre de la que tuvieron durante los tiempos de Mao. Pero a una condición, que no hablen de política. Que no hablen de política. Ahora, yo estoy convencido, y conmigo muchos expertos, cosa que yo no soy, muchos sinólogos, estoy absolutamente convencido que hay en el partido fuerzas importantes que están pensando en esa transición. Todavía no constituyen la mayoría del partido, ni mucho menos. Pero que hay en el partido fermento, que perciben que el partido no puede... O sea, garantizar la estabilidad del país en algún momento requerirá pluralismo. Conservar el dominio político absoluto del partido se ha convertido en el mediano plazo en un factor de inestabilidad, ya no de estabilidad. Entonces, el país, para conservar su estabilidad, debe superar la hegemonía comunista. ¿Cómo? Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Pero es un gran tema que ya está en el terreno, ¿eh? O sea, la sociedad china lo está discutiendo con dificultades, porque no es un tema que se pueda discutir abiertamente. Ahora yo, en fin, digo, habría mucho que discutir sobre eso,
pero tengo la impresión que China en ese sentido está, por ejemplo, para volver a espacio más cercano y a realidades sociales y nacionales más cercanas que a nosotros, China en ese terreno está mucho más adelante respecto a Cuba, mucho más adelante, en términos de diferenciación de la sociedad, en términos de fermento democrático, en términos de debate, aunque sea debate 5 centímetros debajo del agua, porque 5 centímetros arriba del agua es muy peligroso, evidentemente, ¿no? Es un tema que está al orden del día. Y en algún momento esperemos que se plantee y que la transición sea pacífica. Debe ser pacífica. Ni China ni el mundo puede permitirse una transición turbulenta. Eso implicaría riesgos intolerables, que no podemos permitirnos. Tenemos suficiente problema como para permitirnos una China inestable. Ese es un lujo que no podemos permitirnos, evidentemente. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Paulo, por favor. Así, abuelo de pájaro. El escenario de libertad sindical en China, o sea, derecho de huelga, posibilidad de organizarse colectivamente, ¿cómo ves? Y la segunda cuestión, en esa estructura de dirección del Estado, de partido-Estado, toda es exclusivamente masculina en la cúpula, ¿dónde hay un espacio femenino? ¿Existe un espacio femenino en la dirección política de China? Evidentemente no. Los 7 son hombrecitos. Y los 25 que vienen después, ahora, hay 7 miembros del Politburo, del Comité Permanente. El número se amplía a 25 cuando hablamos del Politburo, pero no del Comité Permanente del Politburo, de todo el Politburo. Y entre esos 25 hay una mujer. Eso da una idea, más o menos, de la cosa. Ahora, entendámonos, ¿cuál es uno de los grandes problemas que sufre la sociedad china desde hace décadas, yo diría desde hace siglos? Uno de los grandes problemas es el patriarcado, el dominio, la arrogancia, la prepotencia del abuelito. ¿Entiendes? El patriarca que domina todo. Que decide dónde vives, qué trabajas, qué haces, dejas el país, no lo dejas, te casas con esa mujer, te casas con otra. Es una cosa asfixiante. Ese dominio, que es un dominio confuciano, precomunista, obviamente. Contra eso, las parejas chinas se están rebelando. En China, la familia compuesta por padre, madre e hijo, es una novedad histórica. No que no existía antes, claro que siempre existió la familia nuclear, pero era una familia nuclear asfixiada dentro del clan familiar. Ahora esa familia es nuclear de veras. Como dicen ellos, es occidental, o sea, se ha emancipado y viven en las grandes ciudades. Y tienen una vida con los problemas de cada familia en cualquier parte del mundo. Los niños, la escuela, la sanidad, los derechos de la mujer, etc. Todos estos problemas existen y el activismo femenino sin duda es algo que se deja sentir. Se deja sentir sobre todo, entendámonos, China sigue siendo, sobre todo para mí, o sea, para mi ignorancia, quiero decirte, un país misterioso, pero, digamos, la presencia de las mujeres en la literatura, en la política no, y en las artes ha crecido de manera extraordinaria. Y alguno de los grandes novelistas contemporáneos de China son mujeres. Alguno de los libros mejores que se han escrito sobre el maoísmo han sido escritos por mujeres que cuentan sus historias.
Yun Chang ha scritto un libro, ha scritto dos libros straordinario, dos libros verdaderamente straordinario, que les aconsejo de buscar, además son lecturas maravillosas. Uno se llama Cisnes Salvajes, que es la historia de su abuela, de su mamá y de ella, de tres generaciones de mujeres chinas. O sea, es la historia de China vista del lado femenino desde fines del siglo XVIII, desde fines del siglo XIX hasta el presente, ¿no? Entonces esto es un tema, es un tema abierto, y es un tema muy interesante. Y yo te quiero recordar, Paolo, una sola cosa. En 1919, y eso para los chinos antiguos era un escándalo intolerable, era como para morirse de infarto, de aquí se viene el mundo abajo. De pronto en la plaza de Tiananmen manifestaban las niñas de los colegios y manifestaban en formaciones compactas, con banderas. Imagínate, para un viejo, puta, eso era el acabose. O sea, ¿a dónde vamos a terminar? Como dicen, como siempre decimos los viejos, ¿no? O sea, frente a un futuro el mundo al revés, digamos, ¿no? No me cabe la menor duda que algo similar está ocurriendo en la China contemporánea, no en el terreno de la política, porque las lecciones han sido muy dolorosas. Tiananmen ha sido una lección terrible. La represión paga. La represión paga. Cuando tú metes en la cárcel la gente, la matas en la calle, la gente no vuelve a la calle hasta que no se le olvide el miedo. Y a veces, para que el miedo termine, deben pasar generaciones. O sea, la represión paga. Eso es lo que quiero decir. Acerca de los sindicatos. Acerca de los sindicatos deberíamos decir muchas cosas. Uno, sí han nacido sindicatos. ¿Cuál es el estatus legal de los sindicatos? No son reconocidos, pero existen. Existen y operan. Una de las figuras más interesantes, porque además en eso se parece mucho a México, curiosamente, China. Una de las figuras más notables, digamos, de la organización sindical, sobre todo en las ciudades, es la aparición del abogado. Como en México, ¿no? El abogado que el representante de los campesinos no pueden hablar por sí mismos, el abogado que, pero desde el tiempo de la revolución, desde antes de la revolución, ¿no? El abogado que normalmente es un miembro de la clase media, como dicen los marxistas, un pequeño burgués, ¿verdad? Pero para los marxistas esto de pequeño burgués es una categoría moral más que sociológica, ¿verdad? Bueno, un miembro de la clase media radical. Entonces tenemos historias de abogados, sobre todo en la provincia de Guangdong, en Shenzhen, en Shanghai, a donde están las grandes empresas contemporáneas, en Chongqing, etcétera, etcétera, que son figuras sociales importantes y que el Estado no siempre puede tocar, porque se han construido una tal fama, porque son entrevistados, incluso por los periódicos oficiales, que no pueden no enaltecer, aunque sea involuntariamente, figuras que se han convertido en héroes populares, porque son aquellos que pueden decir aquello que los demás no pueden decir. Y aquí estamos hablando de abogados laborales, que en muchos casos son líderes sindicales, justamente, o sea, se convierten en líderes sindicales hasta sin quererlo, ¿no? Porque comienzan a representar las causas de 1, 2, 3, 4, 5, 20 trabajadores y de pronto los trabajadores se identifican con ellos, entonces se convierten en representantes de los intereses de muchos trabajadores en condiciones laborales que te dejo imaginar, que sabemos todos, ¿no? Condiciones de cercana a la revolución industrial inglesa, con horarios de trabajo absurdos, sin derechos de... Entendámonos, estamos hablando en China de millones, gran parte de la población industrial está compuesta por trabajadores migrantes. Ahora, en China existe todavía una vergüenza
que es el pasaporte interno. Estamos hablando de trabajadores campesinos, y en muchos casos trabajadoras campesinas, que por la mejora de las condiciones de la agricultura, antes para trabajar una hectárea se necesitaba toda una familia entera, el papá, la mamá, el abuelo, los dos hijos, tres hijos. Ahora es suficiente el papá y la mamá, los hijos, ¿qué demonio hacen? Porque la productividad ha crecido, los hijos emigran, no hay otra. Pero cuando emigran se convierte en una especie de paria. Porque cuando yo llego como trabajador rural a Shenzhen, ¿qué hace el patrón? Me requisa el pasaporte. Se queda con el pasaporte. Quedarse con el pasaporte quiere decir que yo me he convertido en un sub-ser humano. Porque cualquier maldito policía de la calle puede hacer conmigo lo que quiera. Lo que quiera. Y normalmente es lo que hace. Entonces, hacerme pagar multas estratosféricas, devolverme al pueblo. Y devolverme al pueblo es lo peor que pueden hacer conmigo, porque mi gente necesita las remesas para vivir, para que mi nieto, mi hermano, mi primo esté estudiando, dependen de mí. Tenemos esas jóvenes, y sobre todo son mujeres, que sienten una especie de obligación moral poderosísima, por eso hay una alta tasa de suicidios. Porque cuando pierdo el trabajo es como si me cortaran la cabeza. Yo pierdo mi nexo de responsabilidad respecto a mi familia de origen. La vida de alguno de los miembros de mi familia de origen empeorará dramáticamente porque yo no he podido cumplir con mi promesa. Estamos hablando de muchos millones de trabajadores chinos que son individuos sin derechos civiles. Y las autoridades urbanas no le dan la autoridad para tomar la residencia formal en el lugar. Entonces, estamos hablando de millones de individuos que son objeto de los chantajes más brutales por parte de los patrones. Entre otras cosas, porque si yo quisiera cambiar trabajo, aquí me hacen trabajar 13 horas al día. Y el salario no me gusta. Y sé que al lado hay una empresa japonesa que me permite trabajar menos y ganar un salario mejor y cumplirle mejor a mi familia que está en el campo. ¿Cómo le hago? Porque para poder ir a trabajar a esa otra empresa tengo que llevarme mi pasaporte. El viejo dueño me hace llorar lágrima de sangre antes de entregarme mi pasaporte. Aparte de ese problema, hay otro problema igualmente grave: los salarios, las fechas de pago de los salarios. Aquí estamos hablando de millones de personas que reciben sus salarios con atrasos escandalosos. Porque hay una tradición en China que es distinta a la tradición de cualquier país del mundo. El empresario no te da un salario solamente, te da casa y vivienda. Te da todo. O sea, tú vives en la fábrica o en los ambientes, ¿cómo se llama?, acondicionado. Los trabajadores viven dentro la fábrica, no tienen una vida propia en la ciudad, no tienen una relación, y son objeto de racismo, en tanto porque tienen la piel oscura, que es una piel campesina, y eso ya te distingue de la población urbana. Tú vas a China, ves la gente en bicicleta, que se cubren todos, sobre todo las mujeres, sobre todo la cara y los... ¿no? Vas en los hoteles, durante el día nadie está en la alberca. La alberca está vacía porque nadie quiere tomar el sol. Llegan las 9 de la noche, puta, la piscina está llena. ¿Entiendes? O sea, hay racismo hacia la gente de piel oscura. Y además de eso, el hecho de que sean individuos sin papeles en regla, entonces objeto de cualquier tipo de discriminación. Tú y yo eso lo entendemos muy bien porque somos de una ciudad que trató así a los meridionales en el segundo posguerra que venían del sur buscando trabajo en Turín, en el norte de Italia. La discriminación frente a esa gente, solo que aquí la discriminación es infinitamente peor, y en ese contexto los sindicatos existen, sí, y son cada vez más fuertes.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, si no fuera así, por favor. Gracias, señor. En cuanto a la situación de ciencia y tecnología, últimas fechas yo he visto información sobre algunos lanzamientos al espacio de sus de naves y también sobre el Premio Nobel de la Paz, parece que también es China. En los últimos de literatura años. De la paz todavía no creo. Ajá. Sí, era mi pregunta. Ahora, yo no soy un experto en ese tema, tampoco soy un experto de los temas de los cuales he hablado hasta ahora. Soy un aficionado, soy, como decía antes, un sinólogo a pie descalzo. Pero asumamos una cosa. Asumamos que estamos hablando de un país que produce anualmente más de 2,5 millones de ingenieros graduados. 2,5 millones, ¿eh? Quiero decir, estamos hablando de un país en el cual la educación es, en general, a diferencia de México, de una calidad medio-alta. Mientras cambia en México, tenemos una calidad universitaria y, en general, educativa, seamos generosos con nosotros mismos, digamos, medio-baja, ¿verdad? Entonces, es inevitable que con ese capital humano y con una economía que crece a los niveles que crece, la ciencia y la tecnología avancen. ¿Eso qué significa? Significa que, en términos económicos, significa que el gran éxito de China hasta ahora se basó sobre, en tanto sobre la creatividad de un pueblo entero, ¿verdad? Yo no sé cómo darle una dimensión económica a esa creatividad, pero se huele, es evidente, se ve. Después uno la puede explicar como quiera, pero es un dato. Tenemos una combinación doble: capital humano, un gigantesco capital humano y de buena calidad, y una economía que crece. Otra vez, a diferencia de Cuba, que es lo que los economistas reprochan a Cuba: tenemos un capital humano de buena calidad en Cuba, pero una economía que no crece. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer los ingenieros? ¿Cuál es la máxima aspiración de un ingeniero cubano? Trabajar de camarero. ¿Por qué? Porque me dan propinas en dólares. Y tener propinas en dólares, puta. El salario medio en Cuba es de $20 al mes. Y un ingeniero no gana mucho más. Su máxima aspiración en Cuba, o sea, en una economía que no crece, para un ingeniero es ser camarero. En China no, en China no. La gran aspiración de un ingeniero es ser ingeniero. Y su máxima aspiración es meter por su cuenta una empresa, ser innovador en producto. Síntesis, ¿la síntesis cuál es? La síntesis es que el milagro chino comenzó con manufactura de bajo contenido tecnológico y bajo costo del trabajo. Y ya hoy la cosa no es tan así. Uno, porque gracias a los sindicatos los salarios en China están creciendo. Ya no tenemos. Quiero decir, ya no son tan frecuentes como eran hace todavía 10 años los salarios de hambre que se pagaban hacia esos jóvenes trabajadores condenados a trabajar 10, 12, 14 horas al día por salarios. Que yo aceptaba porque tenía mi compromiso moral con mi papá, con mi mamá en el campo, con mi primo, con mi sobrino, cuya escolaridad dependía de mí, por la medicina para el cáncer al hígado de mi abuelo, que si no le doy yo el dinero se muere de cáncer, carajo. Entonces, se me carga encima una responsabilidad que me hace aceptar cualquier condición de trabajo, digamos. Pero las cosas comienza a cambiar en ese terreno muy lentamente, digamos, pero en el terreno de la juventud educada que sale de la universidad y de institutos técnicos, etcétera, etcétera, estamos hablando de una mano de obra calificada en una economía en crecimiento. Entonces,
cada vez menos el éxito chino dependerá en el futuro de manufactura de bajo contenido tecnológico y bajo salario. Y cada vez más será peligrosa China para países de industrialización intermedia como nosotros, porque compiten justo con el tipo de producto sobre el cual es dinámica o ha sido dinámica la economía mexicana o la economía argentina o brasileña, o sea, producto de tecnología intermedia. Ahí están llegando los chinos. En muchos casos ya han llegado, ya están rebasando ese nivel y a precios que son inferiores a los nuestros. Es obvio que China no le hace mucho daño a Brasil. ¿Por qué? Porque puta, porque Brasil el 80% de lo que exporta son materia prima. Obviamente no solamente no le hace daño, le hace un gran favor al desarrollo brasileño. Pero a nosotros, que no exportamos materia prima, digo, México exporta manufactura de contenido tecnológico mediano, y es justamente el terreno este a los cuales los chinos están llegando y que en algunos casos han rebasado, y en ese terreno tienen precios considerablemente más competitivos que nosotros. Entonces, evidentemente, el camino de ciencia y tecnología es, en el caso de China, en términos de sofisticación media, digamos, del producto manufacturero, es un camino positivo, es un camino dinámico, ¿no?, que para nosotros constituye un reto gigantesco, sobre todo para nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, es así como finalizamos esta actividad dentro de la Feria del Libro de Ciencias Sociales. Quisiéramos pedirle, doctor Pipitone, si fuera usted tan amable de regalarnos algún comentario en este libro de visitantes distinguidos. Quiero comentarle que esta feria se enmarca precisamente en el aniversario número 27 del Colegio Mexiquense, y bueno, para nosotros es muy importante contar con un testimonio escrito de nuestros visitantes. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno.
agradecimiento por esta conferencia sobre el nuevo liderazgo chino. Muy amable. Un placer.